Bienvenidos a Alfombra Roja. Hoy tenía muchas ganas de hacer el programa. Vieron que hay días que uno tiene más ganas de trabajar que otros. Y hoy, como viene una persona muy especial para mí, una amiga que quiero, que admiro, porque es tan buena, porque es tan inteligente y porque es cada día mejor madre, mejor esposa y mejor amiga, estoy feliz. Muy feliz de poder entrevistarla, Verónica Varano. Gracias, Mari. Bienvenida, belleza. Muchas gracias. Belleza. Leí un título que te pusieron en una nota en internet, Belleza Eterna. Ay, qué amor. Dije, es perfecto para ver. Qué amoroso. Bueno, pagué por eso. Pagaste. Sí, ¿no? Sí, me imagino. Cada día más bella. Ay, gracias, Mari. ¿Cómo puede ser? Porque sos linda por dentro. Yo que gracias. Te conozco desde hace tantos años. Trato de ser mejor persona cada día, eso le digo siempre a mis hijos, que es lo más importante. Creo que trabajar en uno es eso. ¿Y qué es lo que trabajas? Contale a las mujeres que te están viendo y te admiran. Todos porque... los días, paciencia es lo que primero trabajo, tener paciencia, tener una sonrisa, tratar de, como le digo a los chicos y a toda la gente que me rodea, es trato a la gente como debo, no como merece. Wow. Entonces, eso me significa esforzarme. Y lo bueno es que a veces cuando uno pone una sonrisa realmente desde el corazón para todo, esos días que uno está mal, el espejo te devuelve una sonrisa. O sea, yo saludo al señor que trabaja en la esquina de casa. Hola, buen día. Hola, Vero, ¿qué tal? Hola, hola. Y el día que yo estoy mal, ya él me saluda con una energía que automáticamente es como que se recicla. Claro. No sé cómo explicarte. Claro. Como que me tiran buena energía. Y me parece que es parte del secreto de la vida es ser feliz con lo que uno tiene. Uh-huh. Me acordé de ser feliz y me acordé de Ricardo Montaner, que varias veces lo hemos entrevistado y he estado con él. Vamos a ver fotos también. Con este Soy Feliz, increíble. Esta canción maravillosa que yo sé que me encantaría preguntárselo a él, pero estoy segura de que desde su parte espiritual hizo esta canción. Totalmente. Porque si vos escuchás la letra, acá con Alejandro Sanz, que pasamos un día divino acá con Ricardo, sí, me acuerdo que también estuvimos juntos ese día. Este Soy Feliz es como una afirmación, viste que uno tiene que hacer afirmaciones en la vida para estar mejor, y este Soy Feliz, grítale al mundo, no dice que eres feliz, yo soy feliz, dice. Claro, yo soy feliz, porque realmente uno tiene que gritarlo al mundo, creérselo y todo vuelve en la vida, ¿no? Uno tira buena onda, tira armonía o pide abundancia y todo vuelve a uno con mucha más magnitud. Sí, totalmente de acuerdo. Y contame ahora vamos a empezar de tus inicios, tenés una carrera brillante como actriz, como conductora. Larga y corta porque sos súper joven, has escrito 3 libros y ahora estás por lanzar otro que me interesa muchísimo hablar, que justamente tiene que ver con esto que estamos comentando. Dios mío, ¡qué mujer más hermosa! Ay, cómo me divertí en Bailando por un Sueño. Lo pasé tan bien. Yo te veía y me alegraba la vida. Quedé muy flaquita, estaba muy demacrada. Muy flaquita. Ya no podía más. Qué manera de... Mucho entrenamiento mucho. Y es como muy exigente. Ay, y... qué belleza. Miren lo que es esta foto. Miren, tenés una página de internet muy buena. Me encantó Gracias, verla. Gracias, hizo Lola. No me digas. Con los años tengo la suerte de trabajar con Lola, que es mi hermana. Sí, yo vi. Lola Varano. Que es una genia, que es psicóloga, que es súper intelectual. Y la verdad que no hay nada mejor que trabajar con la familia, para mí al menos, ¿no? Porque hoy por hoy uno trabaja tanto, entre los chicos y el trabajo no tenés tiempo de socializar. Uh-huh. Y lo bueno es que al trabajar con Loli... Estamos todo el tiempo, almorzamos casi todos los días juntas. ¡Ay, qué bueno! Los chicos almuerzan en el colegio, mi marido en su trabajo y, bueno, almuerzo con mi hermana. Está muy bien. ¿Y es linda como vos? Ay, no, mi hermana es sublime. ¿Ah, sí? Es súper distinguida. ¿Más linda todavía? No. Es súper distinguida, Loli. Es bárbara. Qué bueno, qué lindo. Así que lo del libro surgió porque yo hice muchos años, trabajé con Ernesto Sandler. Claro. Que era el dueño de Utilísima, que lo vendió a Fox. Uh-huh. Y la verdad que... Me contó él, pues, tuvimos una reunión y me dice, pero siguen llegando mails de preguntan cómo te cuidas, qué haces para tener el físico así, o el pelo, no sé, X cosas que te preguntaba la gente. Y dije, qué loco lo que me pasa a mí en la calle. Claro. Y me paran y me dicen, a ver, contame. A mí me encanta, aparte vos me conocés. Yo soy las que maquillan el barrio, las que me encanta eso de compartir y me parece como me divierto. Y bueno, entonces me dice, ¿te animás a escribir? Yo ya había escrito 2 libros con él. Y le digo, bueno, dale, me animo. Y el primer libro que escribí
me salió más de autoayuda. Mirá qué loco, ¿no? Mirá vos. Y charlándolo con Lola, porque Lola es como mi mano derecha, digamos, y es la persona que se tiene una memoria increíble. Imagínate de cosas de que éramos chiquitas. Yo conmigo, la persona con la que más dormí durante toda mi vida, claro. Este, mi hermana. Compartimos cuarto desde que nacimos juntas y eso es como que te junta más, claro. ¿No? Y entonces Ernesto me dice, bueno, a ver, eso lo vamos a dejar para la segunda etapa. La primera etapa vamos a hacer un poco de estética, de contar los secretos de cómo estar bien. Tips. Exacto, a pesar de... Pero no es, no es solamente el secreto de ponete, exfoliate así o así. No, tiene un plus, que es toda la gente que yo fui encontrando a lo largo de mi vida, en mi trabajo, que me fue dejando algo. A mí me encanta escuchar y soy curiosa. Entonces he aprendido cosas de gente que me han enseñado y eso es lo que cuento en el libro. Mira qué bueno. Muchísimas cosas que casi todos conocen, desde Mirta, Susana, Moria, no sé, un montón de personas que yo he aprovechado cosas de ellos, ¿no? Desde el humor, la impronta y que me han sacado adelante. Así que mirá qué interesante. Eso, sí, sí, la ¿y verdad qué, que... qué sentís a la hora de lanzar un libro? La verdad que el que más me costó fue el primero, ¿no? Igual era un libro de nombres y era en la época que yo estaba... Para mí es vital que yo haga las cosas en el momento justamente claro. Vital que estoy transitando. Cuando escribí los dos libros, uno era de nombres de bebés, que ya cuando elegíamos nombre con el papá de los chicos, era un tema ponerse de acuerdo, y qué significado, y es como que lo cargaba. Entonces hice todo un research de los nombres, en esa época no había internet, hace muchísimo, 14 años atrás. Y entonces eso fue un libro que fue muy, muy bien, porque tuvo muchísima tirada, porque uno estaba embarazado y compraba el libro, o te lo regalaban. Y después el otro que hice fue de comida para bebés, que a mí me encanta cocinar. Ese lo tengo. Ese yo te lo regalé. Vos me lo regalaste. Y te dije, ¿viste cómo va a comer bien? A mí bien? Me salvó no. La vida. Ah, te salvó, sí. Sí, sí, yo porque por más que no sepas cocinar sí. Bien, está buenísimo. Está muy didáctico, a mí está me buenísimo. Encanta cocinar. Se debe vender mucho todavía. Sí, 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 porque sí. Aparte es comida diferente. Y bueno, eso también tiene cosas de distintos países. Yo viví en Brasil, viví en Estados Unidos, claro. En España, y fui recogiendo de cada lugar... lo mejorcito para comer. Y así también me gusta cocinar a mí, un poco lo que me enseñó mi abuela, un poco lo que aprendí en los viajes. Y... A ella le encanta cocinar. Ah, me encanta. El poco tiempo libre que tiene se lo pasa cocinando con los chicos. Sí, total. Sí. No, sabe, no sé, ahora es tan grande ya, ¿no? Pero me acuerdo hasta hace... No, siguen, ¿eh? ¿Siguen? Siguen. Sí. Lindo. Siempre es una mamá que, bueno, para mí, Vero, es muy importante como madre porque... yo ni bien tuve a Paloma, mi primer trabajo, bueno, después de Gran Hermano, que volví a los 12 días de me acuerdo haber que estabas Paloma, ahí como loca. Empecé Chicas en Express, Chicas Express, sí, qué placer. En Canal 9, y estabas vos, que a mí me dabas todos los consejos, todo el puerperio, el posparto. Me encantan, Mari. Sí, sí, se yo nota. Nací para ser madre, sí. Es que... Amo Paloma lloraba, yo se la daba a ella, no, se calmaba. Pues yo me la llevaba a las grabaciones. Los entiendo, entiendo. Y a mí me decís, yo me equivoqué de profesión, yo te parecido neonatóloga. Claro. Esa era mi profesión, claro. Neonatóloga. En la próxima vida voy a ser directamente neonatóloga. Es duro, es duro. Sí, pero o habrá me sido que... a lo mejor en una vida pasada, ser. ¿Por qué no? Puede ser. ¿Por qué no? Vero me ha dado los mejores consejos que puede dar una amiga, madre... Para formar a Paloma, para educarla, hasta la rebautizó a mi hija. A Pali, porque, Pali. Porque yo le decía Palo y me dijo, no, vos decíle Pali, Pali. Dijiste un día, vos sos Pali. No, Palo no me gustaba. Y, aparte es tan dulce, es tan divina tu hija. Ay, gracias. Es una cosa. Y en los eventos les cuento, la deja la madre y se viene conmigo. Sí, la llevo yo toda entusiasmada. Vamos al teatro, vamos a ver a Disney. Sí, y, a Disney on Ice. A Luna Park. Sea. Y de repente hago así, Paloma, me voy con Vero. Es una cosa. Y con Mary, que ya me sé con Mary. Sí, y vos le hablas en inglés. Y a mí me enseñaste a hablarle en inglés a Paloma desde que de la bebé, más o menos. Porque yo te veía a vos y yo te admiraba cómo criabas es a todo tus un hijos, esfuerzo. ¿No? En que realidad... les hablabas en inglés todo el tiempo. Digo, ¡qué bien! Y me parecía que era importante que les iba a sumar en la vida. Claro. Y creo que el mejor consejo que ahora como mamá de años puedo dar, es que uno tiene que conectarse con uno. El hijo tiene un lenguaje y hay que saber decodificarlo. Y ahora que estoy con adolescentes, es muy gracioso verles el lenguaje corporal, ¿no? Porque te dicen una cosa con la boca y te miran para abajo y dices, me está mintiendo. Te dijiste, no me está diciendo la verdad. ¿Estudiaste? Sí. Es claro que no. Cuando son bebés es muy gracioso, te das cuenta. Cuando claro, son grandes es lo mismo. Claro. Así que, pero no soy muy. ¿No te gustaría tener otro hijo?
Tu marido, que es un sol, que aparte de ser un, sí, el chino le un profesional súper talentoso y prestigioso, uno de los mejores cardiólogos que tiene este país. La verdad que papá era médico, ¿no? Y es como que volví a vivir todas esas cosas que vivía cuando era chica, que es una profesión que en realidad casi todos los de la salud, y hay varias también, ¿no? Que no están reconocidos como debieran, no ganan lo que deberían ganar y no tienen tiempo para estudiar y es una carrera sacrificada, pero lo hacen con tanto amor y tanto altruismo que por eso, y tenemos unos profesionales en Argentina, Mari, increíbles. Desde vos hablás de la Sociedad de Pascualini, desde gente de reproducción asistida, mismo médicos cardiólogos, bueno, fíjate Favaloro, un tipo de la magnitud de Favaloro que hemos tenido, ¿no? Y gente también, y todos se van muchos afuera. ¿Y el chino no te pide un hijo? ¿Él tiene sus hijos? Sí, él querría una nena, en realidad, porque no tiene nena, tiene dos varones. Pero ya somos cinco en casa, ¿te imaginas uno más? Es todo tan caro, gente. Conectate con vos, ¿te gustaría o ya decís? No, el tema es así, hay una realidad. Es como que me dedico tanto a los cinco. Vos pensás que el mayor ya tiene 15. Entonces, ir del boliche al pelotero es como que hay una brecha gigante. Sí. Y por otro lado, la verdad, me encanta disfrutar la adolescencia de los chicos. Es como el momento vital. Claro. Yo estoy más para abuela que para malcriarlos que para la abuela más linda del mundo. No, voy a ser tremenda. Ahí sí que no. Tremenda. Cero disciplina, como sos como madre súper disciplinada. Cero. Ahí sí. Lo único que pienso es, siempre le digo al chino, ¿qué casa vamos a tener para los chicos y para tener a nuestros nietos y que nos dejen y que los padres salgan, viste? Ah. Yo se las, déjenmelos a mí. Váyanse, váyanse de vacaciones, váyanse. Qué linda sos, sos linda por dentro, por fuera, sos tan alegre. Gracias. Siempre ella está de buen humor, con una palabra para sí, trato escuchar. De tener humor. Y la verdad el que mayor mío heredó el buen humor, ¿ves? Sí. Es muy gracioso. Y el humor te saca de las situaciones más complejas de la vida. La verdad que sí. La verdad que sí, viste, eso cuando sí. Tenés una enfermedad, lo que te indican ahora las nuevas, el New Age es, mira comedias, divertite, reíte, júntate con gente no tóxica, que te hagan divertir, que te hagan reír, porque realmente le hace bien al cuerpo. Aparte, ¿no? Le sacás el miedo a las cosas con humor. Sí, como sí, cuando tomás las cosas con humor es más. Sí, es más sano. Es, sí, más, es menos dramático. Totalmente. Ahí estamos viendo, me gustaría antes de ir al corte algunas fotos a pleno y que Vero nos vaya contando. Bueno, estás bailando por un sueño. Mira, se te veían. Esos abdominales que tiene esta mujer. Bueno, pero hago mucha gimnasia. Bueno, ahí en el libro cuento, ¿no? Vos haces mucho. Como el plan y las cosas, lo que desmitifico es. Quiero tu libro ya. Te lo voy a traer. Acá estoy con Ale Sanz. Cuando pasamos el día en el Delta, allá en Tigre, con Alejandro. ¿Por qué te daba un beso ahí? Es muy divertido, Alejandro Sanz. Me pareció así como el compañero travieso que tenés. Tremendo, Brasil. Me hubiese encantado tener un compañero de colegio. De hecho, todos los despelotes hacia él. Y Ricardo es así. Y estábamos viendo la tapa de Vogue que hiciste. ¿Cuántos años tenías? 18. 18 años. Y acá miren 18 lo que. Años. ¡Ay, Dios, qué cara maravillosa! 18 años. ¿Y acá? En Brasil. A lo mejor. Hice esta Cosmopolitan, hice un montón de revistas. Lo que pasa que la carrera de modelo un poco la renegué. Porque me di cuenta que acá en Argentina no me iban a tomar en serio. ¿Y por qué no te fuiste a Estados Unidos? Vos hubieras derribado puertas. Varano, Italia, familia. Los domingos me agarraba una depresión. Que yo necesitaba estar enlazado, ¿viste? Estar con la familia. Claro. Y la realidad, me acuerdo cuando algo que cuento, no sé si lo cuento en el. Porque ahora, como se me mezclan los dos libros, cuando me eligieron para hacer tapa de Vogue, para mí era lo máximo. Acá en Argentina no existía esta revista, afuera sí. Y pensé que hace muchísimos años. Y me acuerdo que el día que sale la Vogue y que voy al puesto de revistas a buscarla, la veo, Mari. Y yo pensé que algo iba a cambiar en mí. Es lo que había soñado toda la vida, ser tapa de Vogue. Ah. O sea, pensé que tenía 18 años. Claro, uno tiene obvio. Sueños distintos a los una que meta, tenía ahora, ¿no? Claro. Sí, era como. Yo pensaba que llegar a tapa de Vogue era llegar a tocar el cielo con las manos. Y me di cuenta de dos cosas. Primero, que estaba en un país extranjero, que nadie me iba a llamar. ¡Che, Verito, te vi! Claro, no lo puedes compartir. No sé, bueno, cero. Y segundo, que era la misma que me había levantado y, o sea, la misma persona. Claro. Entonces me di cuenta en ese momento que la vida no hay que buscar algo para ser feliz, hay que ser feliz en el camino. Obvio. Y bueno, hay varias cosas más que también cuento, ¿no? Qué bueno, vamos a seguir hablando del libro, de tu libro, después vamos a hablar un poquito del mío, porque ay, vos sí, lo leíste que en me exclusiva. Cuentes. Quiero saber qué te pareció. Varias cosas te quiero preguntar. Dale. ¿Me vas a entrevistar un ratito vos un rato, a mí? Porque también sos una excelente entrevistadora. Nos vamos al corte y ya volvemos con Vero Varano.
Seguimos en Alfombra Roja, que no paramos de hablar ni un segundo en el corte con Vero Varano, porque es tan divertida y es tan inteligente y es tan buena amiga que es un placer tenerte. Ay, acá, gracias, de verdad. Mari, cuántas cosas lindas. ¿Y qué puedo decir feo tuyo, Vero? Yo trabajé con ella en Chicas Express y después nos hemos divertido muchísimo en Canal 9 trabajando de 6 a 7. Primero de 5 a 6, después de 6 a 7 con Ángel de Brito. Qué y divino, con Macu Mazuca, que era bravo Macu, pero de travieso, sí, ¿no? Y vos tenías una paciencia. No, divino, una santa, Vero. Nunca vi una persona tan generosa. Ay, qué amoroso. Trabajando al lado mío. Bueno, sí, Mariano Pelufo, siempre digo. Vero Varano, mujer, y Mariano Pelufo. Ay, qué amor. Seres absolutamente generosos a la hora de trabajar en televisión, donde suelen protagonizar los egos, y este no es el caso. Bueno, Claudio María Domínguez dice, viste, que el ego uno tiene que, no sirve, hay que quererlo. No. Igual dice que cuando el ego desaparece es porque ya no, nos vamos a otro plano. Tengo que criar a los chicos todavía. Por favor, por favor. Claudio, te amo. Ahora viene después del programa, mi hermano del alma, que junto a vos y junto al doctor Pascualini, junto a Bernardo Estamateas, y junto a la licenciada Beatriz Borovich, y me estoy olvidando de él, y junto a Mercedes Martí, van a presentar mi libro ahora el 5 de octubre. ¡Qué tirón! Acá está la tapa, la mostré el otro día. Muy voy a ser madre a pesar de todo, con la editorial Lumen, que le agradezco a toda la familia Macar, que son geniales, Alejandro, a Ana María, a Beatriz Borovich, por supuesto, que ella fue el alma sensible que leyó mi libro y dijo, esto lo vamos a publicar. Y bueno, yo le conté a Vero y me dijo, ya quiero leerlo, yo te lo presento, yo hablo. Nada. Porque ella, bueno, ha pasado cerca de mi vida cuando tuve que atravesar este camino largo que muchas mujeres... No nos queda otra que ir a la ciencia para tener hijos, ¿no? Somos madres en potencia, pero naturalmente no podemos quedar embarazadas a raíz de algún problema físico. Y bueno, Paloma llegó a este mundo gracias a las manos de Dios y las manos de Pascualini, que lo amo. Y bueno, fueron 6 tratamientos in vitro, luego hice 4 más en los últimos años. Entonces, todo el mundo se me acercaba, contanos tu experiencia y contame y aconsejame y a dónde voy. Es tan importante, porque hay momentos en que uno quiere tirar la toalla, hay momentos en que decís, no voy a poder, hay momentos en que el mundo se te viene encima, y es muy lindo escuchar a otra persona que te abra su corazón y que te cuente la verdad. Y que te entienda. Y vos lo contás desde ese lugar. Cuando lo leía, me acordaba mucho cuando hacíamos Mi Bebé, que venía muchas fundaciones de gente, desde gente que ayudaba con la lactancia, gente que ayudaba con las fobias, otros temas con los chicos de abuso infantil. Entonces, qué importante es que otros pares te hablen desde ese lugar. Uh-huh. Porque yo te puedo escuchar, pero si yo no pasé esa situación, no sé si te voy a poder entender. Es como cuando uno dice, sí, cuando seas madre, y uno entiende unas cosas, que si no sos mamá no las entendés. Es como si se te... falleció un ser querido, también vas a tener ciertos sentimientos que tal vez si no te pasó no los tenés. No, tal cual. Entonces lo que tiene bueno este libro es que mucho más para la gente que está atravesando esa situación. Esa es la idea. Y hoy por hoy tanto estrés, Mari. Tanta gente le cuesta quedar embarazada, tanta gente. Cada vez son más los casos. Yo te digo que desde que conté que estaba escribiendo el libro, contando mi experiencia, que confieso que fue muy duro escribir el libro, ¿no? Ay, qué linda esa foto. Está por parir, reventar. Para mí fue muy, muy duro escribir el libro porque fue... Catar. Yo canalicé angustia de 10 años, de 10 tratamientos in vitro. Tuve que conectarme con el dolor que pensé que ya estaba diluido y estaba ahí latente todavía. Me movilizó muchísimo, pero siento que le puedo hacer mucho bien a mujeres y a hombres, ¿no? A maridos que tal vez ven a su mujer con un humor diferente, sufriendo de una manera tremenda, y no las entienden. Yo me acuerdo, literalmente estaba como sola, porque mis amigas con todo el amor del mundo me querían contener, pero nadie me entendía, salvo mi psicóloga, Claudia Azar, que es especialista en estos temas, y todo el apoyo de mi marido, pero si no lo viviste... Es muy difícil de entender. Entonces, bueno, la idea es acompañar en el camino a no bajar los brazos, a que podamos ser madres a pesar de todo, como dice el libro. Y bueno, que hay que seguir para adelante. Cuando te caes, te tenés que levantar una y otra vez hasta que tu cuerpo y tu cabeza lo resista, ¿eh? Porque hay mujeres, como yo digo en el libro,
que aguantan un tratamiento y dicen, esto no es para mí, y es totalmente respetable. Hay mujeres que no se animan a hacer ni uno. Y hay mujeres, como cuento en el libro que vos leíste, que me agradeció porque me había visto en una entrevista y habían dejado... Esa parte es muy impresionante. Tremendo. Habían dejado de hacer tratamientos, me esperó en la puerta de Alitus, y me dice, mira, esta es mi hija, y, ay, qué linda. Me dice, sí, habíamos dejado de hacer tratamientos y te dimos una entrevista con mi marido, nos miramos y nos dijimos, probamos una vez más. Y fueron a Alitus y quedaron embarazadas. Le digo, ay, ¿qué tratamiento es? 23. ¿Qué? Le dije yo, tratamiento número 23. Una piel de gallina. 23. No, no, no. Yo me puse a llorar. Las hormonas, aparte, porque cual animal, te dan como si fueses un ejemplar de laboratorio. No, no, terrible. Bueno, y a mí me pasó que después del cuarto tratamiento tuve ataques de pánico, o sea, se me fue de las manos el control de la maternidad. ¿Y después? En el libro hablo mucho de eso. Lo que quedó pendiente es el después, Mari. Ese es el segundo libro. Es como cuando yo contaba lo recién de la tapa de la revista. Y una vez que llegó, ¿qué? Ese es otro libro. Ese, y el volver a empezar después. Claro. Como a mí me pasó hace 3 años que... En la búsqueda de un segundo hijo hice 4 tratamientos más y no... ¿Y qué pasa? Bueno, tendremos la saga de los libros. El segundo libro es de testimonios, que ya estoy con mi grupo Voy a Ser Madre, a pesar de todo, de Facebook. Todas quieren participar y contar sus historias. Y también es bueno canalizarlo, ¿no? Que todas tengan una vía de comunicación y que somos tantas. Es un tema universal. Totalmente. Yo contaba el domingo pasado con Mónica Ayos, lo voy a presentar en todo el país. Ya tengo presentación en México, en Miami. Mirá qué se bueno, viene después Mari. España. Después traducirlo a muchos idiomas porque falta un libro que te... Es como un... Yo quiero que sienta la mujer que lo lee, que tiene una amiga que le está contando su experiencia y que la entiende. Y que te da fuerza. Bueno, por eso traje el regalito, para ¡eso! ¡Muchas gracias! Ay, un Murano. Vos sos la cara de Murano. Sí, sí, en todo el mundo. Vos sos la cara de muchas cosas. Algunas. Pero Varano... Tampoco muchas cosas. De ropa interior. ¡Ay, qué belleza! Este es todo facetado, ay, qué, cristal de Murano. Qué belleza. ¿Viste los colores que tienen? No, ¡qué no, alegres! No, ¿qué energía tiene? Ay, me alegro tanto, Mari, que te guste. Me encanta, de verdad, lo voy a usar. Lo elegimos con mucho cariño. Es todo cristal italiano, de Murano. Ah. Y hoy ya joyas preciosas no se puede usar. No. Con lo cual, esto es una opción, es una joya con qué cristal. Y bueno... Me alegro. Muchas gracias. Esto me va, te vi el corazón, me va a traer suerte para el lanzamiento del libro. Es que por eso están te lo todos traje. Invitados en la librería, el Ateneo. Hay una librería totalmente. Ay, sí, qué gracias a toda la gente del Ateneo Splendid que cumple 10 años en diciembre. Y el otro día entré cuando me fui a reunir con Melina, un beso enorme, y a Jorge, muchas gracias. Ay, me dio una emoción ver esa librería que está impecable, sí. Como la han restaurado. Realmente es un lugar mágico. Y presentar mi libro ahí es muy mágica, emocionante. Aparte con tanta gente grosa que lo hace. Sí, la verdad que sí. Así que gracias por presentar mi libro. ¿Vos cuándo presentas el tuyo? Ya está a la venta. Sí, el 25 de septiembre con la gente de Arber en el Hilton. Y que hay muchísimas mujeres porque aparte de esto... Viste que yo estaba viendo este desfile. Yo me aboqué muchísimo al tema solidario y al tema de charlas de motivación. Qué linda. Es como que la vida va cambiando y me encanta ayudar a la gente. Y sí. Me parece que eso es un camino que Dios me ha hecho atravesar y bueno, que creo que estaría bueno en esta parte de mi vida, no solo lo estético, sino ayudar a que la gente también esté mejor. Seguro, pero además como dije antes, si no estás bien por dentro, si no sos buena persona, si no sos linda por dentro, por fuera, por más perfección física que tengas, no expresarías nada. Aparte, la verdad que... Marisa, a los 40 y pico años, yo ya pienso que la belleza es por fuera, estoy en el horno. Claro. Ya, no, pero estoy mal. ¿Cuántas las y hay? El ¿no? libro este lo saqué justamente 13 años atrás, Ernesto Sandler, cuando me llama para hacer un programa de espectáculos, otra cosa, un magazine. Y yo voy con Nico, lo único que hablé fue de mi bebé. Ah. Entonces, ahí fue la historia que lo cuento en el libro. Me dice, no, pero vos no tenés... ¿Tenías hacer un programa de bebés? ¿De bebés? Le digo, yo no sé nada de bebés. ¿Te animás? Bueno, yo aprenderé a ser madre. Y 3 años después, la pregunta se volvió a repetir y me dice, ¿vos te animás a hacer un libro de autoayuda, Vero? Wow. Y yo le digo, no, Ernesto, apenas puedo con mi vida. ¿Qué, ayudar a quién? ¿Cómo? Me dice, vos te la pasas ayudando, haces esto, yo veo tus mails, veo esto. Y dije, bueno,
Y aquí estamos en este camino ahora. Qué lindo, qué lindo. Ayudando, ayudando, que la verdad que dar servicio es lo mejor y uno, viste, que se siente tan, tan pleno, sí. Tan pleno, es lo mejor. Vero, te amo. Bueno, sabes que te amo, sí, que te adoro, que sos admirable, que me gusta tenerte cerca, como dice Montaner, que hay que estar rodeado únicamente de gente que a uno le hace bien y a mí me gusta siempre sentir que estás. Estaba tan linda tu cumpleaños, el cumpleañazo que se armó. Cumpleaños de 40, ella estaba hecha una diosa, la más linda de la fiesta, estaban todos los hombres revolucionados y tu marido también muy buen mozo. Mario es un encanto. Muy buen mozo. Y no pasamos, te salvaste porque teníamos preparado el tema que siempre te va a atormentar toda la vida. A Luis Miguel. Luis Miguel, pero viste, no te dije nada. Pero a Luis Miguel no lo veo feliz. Yo tampoco. No. Y era un chico feliz. Sí, pero hace mucho que ya no es feliz. El éxito, la fama, el dinero, miren, miren. ¿Vos sabés cómo nos divertimos en Bariloche? Ah, ¿cómo jugábamos al truco? Era un chico más. Yo la última vez que fui al Conrad, que estaba ahí. El año pasado. Sí. No disfruta de los shows, está pendiente chinchudo, de otras cosas, sí, chinchudo, se enoja con todo. Una lástima, yo lo amo, lo admiro, quiero ir a verlo ahora a Vélez. Y entonces hablamos con Polo Martínez, que justo estaba con Alejandro Sanz, que también es muy amigo de Alejandro. Y Polo me decía lo mismo, me decía que antes era re divertido. Sí, yo lo conocí en una época muy de cerca. Pero bueno, ojalá esta desaparición que tuvo, que nos asustó a todos, me parece que se hizo algunas cosas estéticamente. Está impecable, flaco, que venga con toda la energía a la Argentina. Ay, qué lindo, canta. Yo quiero ir a verlo a todos lados, canta cada día mejor. Así que amamos a Luis Miguel y vos tuviste una oportunidad ahí de tenerlo tan cerca. No empecemos con eso. No. Yo tampoco, no. No. ¿No? Viste que dicen que vos y que yo fuimos novias a Luis Miguel. Sí, no. No sé vos, no sé yo. No sé yo tampoco. Gracias, pero todos los éxitos. ¿Cómo se llama el libro? Secretos de mujer a mujer. Ay, me encantó, Secretos de mujer a mujer. Bueno, los espero a todos en el Ateneo Espléndido del 5 de octubre. Vamos a estar juntas ahí presentando mi libro. Muchas gracias a toda la gente que me cuida, que me mima, Ricky Laco. Besos a María Rosa de Nordelta, a la gente de Bahía de Cristal. Besos para todos y gracias a la gente de Cuca Estudio y a todo el mundo que quiero y que me quiere y que me cuida en este momento tan especial de mi vida. Nos vemos el domingo, los dejo con Claudio María Domínguez, Hacete Cargo. Bienvenidos a Alfombra Roja. Hoy tenía muchas ganas de hacer el programa. Vieron que hay días que uno tiene más ganas de trabajar que otros. Y hoy como viene una persona muy especial para mí, una amiga que quiero, que admiro, porque es tan buena, porque es tan inteligente y porque es cada día mejor madre, mejor esposa y mejor amiga, estoy feliz. Muy feliz de poder entrevistarla, Verónica Varano. Gracias, Mari. Bienvenida, belleza. Muchas gracias. Belleza. Leí un título que te pusieron en una nota en internet, Belleza Eterna. Ay, qué amor. Dije, es perfecto para ver. Qué amoroso. Bueno, pagué por eso. Pagaste, sí, ¿no? Sí, me imagino. Cada día más bella. Ay, gracias, Mari. ¿Cómo puede ser? Porque sos linda. Y el día que yo estoy mal... Ya él me saluda con una energía que automáticamente es como que se recicla, claro. No sé cómo explicarte. Claro. Como que me tiran buena energía y me parece que es parte del secreto de la vida es ser feliz con lo que uno tiene. Uh-huh. Me acordé justo ahí, ser feliz y me acordé de Ricardo Montaner que varias veces lo hemos entrevistado y he estado con él. Sí, vamos a ver fotos también. Con este Soy Feliz, increíble. Esta canción maravillosa que yo sé que me encantaría preguntárselo a él, pero estoy segura de que desde su parte espiritual hizo esta canción. Totalmente. Porque si vos escuchás la letra, acá con Alejandro Sanz, que pasamos un día divino acá con Ricardo, sí, me acuerdo que también estuvimos juntos ese día. Este Soy Feliz es como una afirmación, viste que uno tiene que hacer afirmaciones en la vida para estar mejor y este Soy Feliz, grítale al mundo, no dice que eres feliz, yo soy feliz, dice, claro, yo soy feliz porque realmente uno tiene que gritarlo al mundo, creérselo y todo vuelve en la vida, ¿no? Uno tira buena onda, tira armonía o pide abundancia y todo vuelve a uno con mucha más magnitud. Sí, totalmente de acuerdo. Y contame cómo, bueno,
ahora vamos a empezar de tus inicios, tenés una carrera brillante como actriz, como conductora. Larga y corta porque sos súper joven, has escrito 3 libros y ahora estás por lanzar otro que me interesa muchísimo hablar, que justamente tiene que ver con esto que estamos comentando. Dios mío, qué mujer más hermosa. Ay, cómo me divertí en Bailando por un Sueño. Lo pasé tan bien. Yo te veía y me alegraba la vida. Porque era muy flaquita, estaba muy demacrada. Muy flaquita. Ya no podía más, no podía más. Qué manera de mucho entrenamiento y es como muy exigente. Ay, qué belleza. Miren lo que es esta foto. Miren, tenés una página de internet muy buena, me encantó verla. Gracias, eso, Lola. No me digas. Con los años tengo la suerte de trabajar con Lola, que es mi hermana. Sí, yo vi. Que Lola, Lola es Varano. Una genia, que es psicóloga, que es súper intelectual. Y la verdad que no hay nada mejor que trabajar con la familia, para mí al menos, ¿no? Porque hoy por hoy uno trabaja tanto, entre los chicos y el trabajo no tenés tiempo de socializar. Uh-huh. Y lo bueno es que al trabajar con Loli estamos todo el tiempo, almorzamos casi todos los días juntas. ¡Ay, qué bueno! Los chicos almuerzan en el colegio, mi marido en su trabajo y, bueno, almuerzo con mi hermana. Está muy bien. Y es lindo por dentro. Yo que te conozco desde hace tantos años. Trato de ser mejor persona cada día, eso le digo siempre a mis hijos, que es lo más importante. Creo que trabajar en uno es eso. ¿Y qué es lo que trabajas? Contale a las mujeres que te están viendo y te admiran. Todos los días. Paciencia es lo que primero trabajo, tener paciencia, tener una sonrisa, tratar de, como le digo a los chicos y a toda la gente que me rodea, es trato a la gente como debo, no como merece. Wow. Entonces eso me significa esforzarme. Y lo bueno es que a veces cuando uno pone una sonrisa realmente desde el corazón para todo, esos días que uno está mal, el espejo te devuelve una sonrisa. O sea, yo saludo al señor que trabaja en la esquina de casa. Hola, buen día. Hola, Vero, ¿qué tal? Hola, hola.